Hello, hello, good evening. Good evening, good evening. Good evening, teacher. How are you? Hi, good Thank evening. you. Great. Glad to hear you. Glad to see you as well. Welcome. Thank Hello, you. hello, good evening. Yes. Are we ready? Yes, teacher. Yes, we are. Nice. This is our class number Three. three. Excellent. Déjenme buscar el attendance, please. 1 minute. No, que se terminan de conectar, everybody. We have new participants, no? Everybody connected tonight? Everybody's ready? Yes, that's right. Okay, I see Jennifer, Jacqueline, Henry, Sarah, Elizabeth, Jessica, Jorge, Ana, Maria, Dania, actually, Carlos, David, Monica, Carla, Gabriela, Wendy, Susana, Grecia, Erika, and Andrea. Okay, remember, it is very important for us to have the connection stable, the camera on. So let me just share the screen for those general aspects that we should keep in mind as we refresh our mind, as a refresher, I would say. Okay, as I was mentioning, this is the class three. So remember, for the video conference to flow smoothly, it's very important to keep the silence or the mute, okay, of the speaker. Attendance, very important, okay, your full name as in the documents, your cameras on, your participation, the use of the chat. Vamos a hacer uso del chat en este momento. Cualquier frase que ustedes quieran utilizar para saludar a sus partners. Hello, hi, good evening, how are you? Are you ready for the class? I'm happy to see you. Welcome. Cualquiera de esas frases que ustedes quieran poner ahorita on the chat. Vamos a ver, everybody should participate. Hi, hello, welcome. Are you ready for the class? Nice. Okay, hello. Good evening. How are you? Teacher, en el chat de, WhatsApp estaba. Nice. Hello, hi, hi. How are you? Nice to see you again. Yes. Hi, welcome. Hello. Very good. Yes, it's very important to use the chat as well. Hi, how are you guys? Hello, hello, good evening, how are you? Hello, everyone. That's good. Good evening. Nice. Good evening, good evening. Perfect. Okay, so it is important to use the chat for the participation purpose too, okay? And then if you have questions, if you need anything, so you can also raise your hand. And of course, to keep a very respectful environment. That's very, very interesting, okay? The reminders about the attendance, that you have to work on the platform, that you have to be 1 hour in the class, 60 minutes, the whole class, to complete the platform exercises as well. Okay, and of course, week one, tomorrow finish week one. So we finish section one and section two. Week two, finish section three and the midterm exam. Week three, complete the section four and 50% of the section five. In week four, we complete the section five and the final exam. Yes, for sure. All right.
A mí, yo llegué a la parte ayer de usar los dos. ¿Dentro, fuera? Ajá, in, out. Okay. Ya, yeah, okay. Entonces, yo llené los espacios en blanco, pero lo hice completando la oración, como quien dice, está enfrente del TV y todo eso. Pero al final no sé específicamente qué pedía porque toda me la tachó en mala. Y cuando traté de volverlo a intentar, ya no me dejó. Entonces, no, porque no estaba especificado qué en sí, si solamente era la palabrita on, o sea, en front of, okay. Regálenme un segundito. Sorry. ¿Qué número de tarea era? ¿Recuerdan? Creo que era el 2, porque ya la siguiente es 2.0, creo. ¿Cuántos intentos hizo y ya no la dejó avanzar? Uno. Lo llené bueno. Y cuando... Vale. Cuando eso suceda, tomen la captura de la pantalla y lo ponen en el chat de WhatsApp. Para que alguien de soporte técnico les ayude con ese ejercicio. No sé si a alguien más les pasó lo mismo. O si los dejo a volverlo a hacer. Sí, en mi caso sí. Ok. ¿Ves? Puede ser que haya sido nada más algún glitch de la cuenta o de la plataforma en ese momento. Pero por lo general los dejo a volverlo a intentar. Ok. So. Ya lo vamos a revisar a ver qué solución encontramos. Y si no, pues vuelva a entrar o intente entrar y y le toma screenshot y lo comparte. Ok, porque otro error que me dio es que el video pequeño al final de donde decía escucha y verifica tu respuesta, tampoco me dejó reproducir. Tampoco. Bueno, no. Puede reportar entonces ambas situaciones. Okay. Eso lo puede abrir en otra página y ya se deja oír el audio. ¿En dónde? Porque, me sale un cosito negro para oír un audio. A mí no me dejaba reproducirlo y lo abrí en otra ventana. Otra pestaña. Ajá, otra pestaña y ya me dejó reproducirlo. Okay, es que creo que sale como un icono así en la parte de arriba. Como un link. Ajá. Sí, como un icono. Y ahí solo lo selecciona y de un solo manda a la otra página y ya lo puede escuchar. Okay, gracias. Have that alternative. Very good. Thank you. Thank you for sharing. That's great. My goodness. All right. Vamos a hacer un pequeño repaso. Okay, the alphabet. Piensen en unas 5 palabras comunes in English. Palabras cortas, sencillas, que hasta hemos adoptado en nuestro propio idioma. ¿Qué podría ser? Car, coffee, computer, nice, book, house, home, studio, cell phone, lamp, audio, listen, music. Cualquier palabra sencilla en English. Y escríbanlas. Escriban 5 palabras sencillas en English. De pocas letras, no tiene que ser supercalifragilisticexpialidocious, right? Palabras sencillas que se les hagan bien comunes en inglés y las escriben en su notebook. 5. No las deben de decir. Cuando ya las tengan listas, solo avisen. I'm ready. Or I finished. I have the 5 words. Sencilla, simple, happy, face, cook,
speak, listen, cualquier palabra, 5 random words. ¿Ya las tienen? Jeans. Hand. Head. Shoulders. Five simple words. Book. Red. Yellow. Lemon. Salad. Drink. Coffee. Sweater. Cake. Sandwich. Monitor. Robot. Screen. Photo. Study. English. Ya, ya está. 5 words. Good. Elizabeth is ready. Bye. Okay. No, no la diga. No la diga, porque el chiste ya hizo spoiler con la primera. Cámbiala. No, no, no era ninguna. No era esa. Bye. Door. Window. Bye. Imagínense que yo estoy trabajando en un grupo con... No las escriban en el chat tampoco. Les dije en su cuaderno. Yo solo les estaba dando ejemplos. Jorge, ya va a tener que crear otra entonces, Jorge. Porque él hizo spoiler a todo su ejercicio. Va, imagínense que yo estoy en un grupo con Elizabeth. Y ella me deletrea una palabra. Entonces yo tengo que estar atenta para saber qué palabra es. En este caso, yo le voy a deletrear una a ella. Y ella me tiene que decir qué palabra es. ¿Ready, Elizabeth? Yes. Yes. L I S T E N. Listen. Listen. Va, ahora deletréeme una. Spell. C O F F I E. Sofía. Okay. All right. No necesariamente tienen que ser names, puede ser nombre de objeto, cualquier cosa. Entonces, es eso. Se lo va a tener que spell the word, deletrear. Y su partner tiene que estar atento para decirle qué palabra usted le acaba de deletrear. Yes? Ready? ¿Ya todos tienen sus 5 words? Bye. Vamos a hacer pequeños grupos para que puedan hacer este exercise. Yes, let's go. Spell, no decir la palabra, spell, deletrear. Vamos a jugar a ahorcado. Kind of. Hi, Miss. I have a question. I have a problem with my computer, so... You cannot be in a breakout room. Yes. No problem, but there are some other people here. You can practice with them. I see okay. Jessica, Wendy, Jorge. Okay. All right. W-E-N-D-O-W. Okay. Window. Window. Window.
Alguien que tenga otra palabra. Mi turno. A dijo A, G, J y F, ¿verdad? Sí, S. I, J, I, S. La primera letra, ¿cuál es? Y dice. Repeat, please. Azul. Otra es C O O K. Come and repeat. C O O K. Cook, cook, cook. Ajá. Cocina. Ya tengo las mías, ya tengo las cinco palabras mías. Ajá. Entonces hay que deletrearla. Lo que yo entendí, algo así. La primera es fit, que es ajustar. Sería. Creo. Bueno, le voy a entrar, digamos, esa. F. F. ¿Qué ve ahí? Ahí está. I. I. T. Así sería la primera. La primera suya. Este sería milk. Yes. M I L Q. ¿Qué? Creo que es la. No. Es is T A R. No, estrella. ¿Cómo star. Era? Estar, estrella. Star. Si mi inglés no me falla, es estrella. Vamos a practicar con otro. Ese, voy yo. Quiero ver. Sería B, L, U, U. B, L, U. Hi, Wendy. Hello. Alon. Escucha. Sí. Dígame. No tengo grupo, pero yo soy. Nadie más se conectó a este grupo. No. Really. Wait a minute. This is group number two. Se supone que está Jorge y Mónica. But they didn't connect. No problem, don't worry. Let me send you to the group number. Okay. Number six.
Hola, hola. No, como la tres. Hola. Hola, ¿me escuchan? Yo sí le escucho. Nos. Te toca a David. Okay. Dex. No. Otra vez, por no. favor. D R E N Q cookies. Drink. Sí. Es K, creo. K. Bueno, les damos un segundito para que se reincorporen los partners. The other participants. One second. ¿Qué tal les fue en el spelling? Good? Good. All good. All right. Tell me, Rosa Ofelia. Teníamos que deletrearlo la palabra en inglés, ¿verdad? Yes. Sí. Okay, sí. Gracias. Thank you. All right. ¿Alguien más? Anybody else? No? Bye. Acá tenemos a George laughing in a reaction. Bueno, veamos la attendance, ¿cómo está? Please say present. Adriana Yvette. No ha venido, no está. Ana María. Sí. Hello. Hello. Present. Hello. Andrea Alejandra. Present. Hello. Carlos David. Hello. Hello. Cecilia Janet. Cecilia Janet. Not here. No está. My goodness. Clara Mariela. No. Clara. Not here. Denia Magdeli. Present. Hello, Erika Lisset. Present. Hello, Grecia María. Grecia María. Henry Stanley. Hi, present. Hello, Jacqueline Andrea. Hi, present. Hello, Jennifer Maricela. Present. Hello. Jenny Elizabeth. Present. Hello. Jorge René. Hi, present. Hello. Carla Gabriela. Present. Hello. María de la Paz. Creo que María no se ha conectado. María Lourdes. Present. Hello. Mónica Eunice. Present. Hello. Mónica Mariela.
No. Nelson no. Edgardo. Nelson Edgardo. Rosa Cándida. Neither nor. Neither nor. Vaya. Rosa Ofelia. Present. Sandra Cecilia. I present. Sara Elena. Present, teacher. Susana del Carmen, hello. Good evening, present. Hey, good evening. Wendy Jamilet. Hello. Hello. Wilber Gabriel. Wilder, I'm sorry. Jancy Stephanie. Jessica del Carmen. Present. Jocelyn Madeleine. Present. Hello. Wilder, are you here? No me contestó Wilder. Yancy Stephanie. Tampoco. Not here. Mm. Oh my goodness. Bueno, let's continue. Continue with the class. Bye. Este ejercicio que hicimos was to review, como hacer un poquito de repaso del spelling, ¿verdad? De las palabras. Ya no decimos con names, sino con different words, random words. All right. Let's carry on. Teníamos este tipo de exercises, súper parecido a lo que ya practicamos. Donde hacíamos lo de las questions. I am, you are, he is, she is, it is, o como question. Are you, is he, is she, yes. But revísenlo y qué falta en los espacios. Traten de pensar en las posibles respuestas. Check it out. Voy a dar un minutito para que traten de figure out the words. ¿Qué palabras faltan acá para completar cada una de las oraciones? Yes. Nicole and David primero tienen una pequeña conversation y luego Nicole and Steven. ¿Alguien se atreve? En la primera parte donde dice David, sería, no sé si me voy a equivocar, sería, no, I am not, my exactly. name is. Exactly. Excuse me, are you Steven Carson? Mm-hmm. No, I'm not. My name is David Melinda. ¿Steven? Is over there. Steven es él, ¿verdad? Es una persona, es he. So Steven is over there. Oh, sorry. Ajá. Luego va con el otro chico y le pregunta. Are you Steven Carson? Y como él sí es, entonces él sí dice. Yes, I am. Yes, I am. Hi. My name is. Podría ser my name is Nicole or I'm Nicole. Nicole. I'm Nicole. I'm Nicole Jones. Oh. Are you? Podría ser are you in my math class? O de una vez decir, oh, you are in my math class, right? Porque tenemos la palabra right como para confirmar. Okay. Yes. You're in my math class, right? Yes. Yes, I am. ¿Y acá? It's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice. Completa la pequeñas conversation. Bye. Vamos a volver a empezar, pero ahora ya lo vamos a ir haciendo con texto. Excuse me, are you Steven Carson? No. I am not. Okay, podríamos contractar, entonces hagámoslo contractado. No, I'm not. My name is David Medina. Steven is over there. Rose, porque es un nombre. Oh, sorry.
Ajá, luego va con el otro chico. Are you? Steven Carson? Yes. Yes, I am. Ahí sí que tenemos que contestar de forma separada, no contractada, porque es una respuesta súper corta. Y no puedo decir, yes, I'm. No. Yes, I am. Right? Hi. My name is, o de una vez conjuguemos, ¿verdad? I am. O más podríamos decir, ajá, I'm Nicole Jensen. Hi, I'm Nicole Jensen. You are contractado. You're in that class, right? ¿Puedo hacer una pregunta relacionada? Sí, claro. Okay, yo he visto contratos o expresiones en emails, por ejemplo, cuando están en búsqueda de un cliente, que en inglés escriben, por ejemplo, Hi, it's Jennifer Benet. ¿Es correcto cuando me estoy refiriendo a un... ¿Sí puedo hacerlo también? Sí, es como... Esta persona quien está escribiendo es tal. Exacto. Ajá. También es muy común en llamadas. Cuando yo llamo y me identifico, digo, hey Jennifer, it's Blanca. Y obviamente soy yo. ¿Ya? Okay. Pero quien está en la línea es tal persona. It's very common in English. Okay, yes. Gracias. Uh-huh. Oh, you're in my math class, right? Yes. I am. It's nice to meet you. All right. It's nice to meet you. Vaya. Esto está bien. Y lo subimos a completar y todo. Pero ahora el reto es ponerlo con nuestros names. Pasarlo a la realidad. Imagínense que yo estoy en un grupo con Jessica y yo le digo, excuse me, are you Jacqueline Orellana? Obviamente ella me dice, no, yo no soy Jacqueline, yes. Y me va a decir, no, I'm not, my name is Jessica Rivas. Jacqueline is in group 4. Ustedes invéntense el número, que no sepan qué grupo está, yes. Entonces yo le digo, oh, sorry. La segunda vez que le pregunte, si yo le voy a preguntar su... con su nombre real. ¿Yes? Entonces ya me va a responder, yes, I am. Entonces yo me presento, hi, I'm Blanca Portillo. Y va a decir, oh, you are in my class or in my English class in Zoom, right? Yes, I am. It's nice to meet you. ¿Sí? Ese es el challenge. Para que lo puedan hacer, pues yo recomiendo que tomen screenshots y que... Déjenme ver si les puedo tomar el screenshot y compartírselo para que se vayan ya. Sí. Here. All right. Vamos a dejar de compartir y... Nos vamos a los mismos grupos que estamos. Yes, there we go. Can you hear me, partner? Hello. Can you hear Monica? Yes.
All right, so you're not able to move to any other group, you said, right? But I have a problem with my computer. Oh, yes. I see that we have, I guess it's Jorge here. Yes. Mm-hmm. Okay. Hi. Are you Anna? No, I am not. My name is Lourdes Recinos. Anna is over there. Oh. ¿Qué hace? Ah, oh, sorry. Sorry, sorry. Me dijo Anya. Mm. Are you Anna? Are you Anna Guevara? Oh, sorry. Are you Steven Carson? Yes, I am. Hi, Nicole Johnson. You're in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Vamos nosotros. Excuse me, are you Steven Carson? Oh, you're in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Okay, hoy sí. Me gusta ahora usted. Okay. Excuse me, are you... En vez de decir Steven, deberíamos de decir Laura era Steven. Yo creo que tenía que decir un nombre inventado, entonces Steven tengo que decir, ¿va? No, es Wendy. Tiene un nombre real que tenemos que buscar. Ajá, ah, Wendy. Entonces sería. Are you Wendy Melgar? No, no, my name is Jessica Rivas. Wendy is over there. Lo que estoy viendo es que David está participando desde Oria Springer. ¿Cómo? En la primera parte. No se escucha. Hoy sí me escucha. Se escucha todo cortado. Ah, pues mi teléfono. Que a usted se le escucha muy bien. Ah, pues. No, pero ahorita sí se escucha. A ver. Entonces. Yo tengo una confusión. ¿Quién es Nicole? No, es que no. Es Jacqueline. O sea, es Jacqueline. Nicole sería yo. Ajá, donde dice Nicole, yo. Andrea, donde dice David, Denia. Sí. Y donde dice Steven, sería usted, okay. Rosa. Ajá. Vale. Ajá. Ajá. ¿Lo intentamos? Sí. Sí, dale. Vaya. Excuse me, are you Rosa Alvarado? No, I'm not. My name is Denia Diaz. Rosa Alvarado is over there. Oh, sorry. Are you
Rosa. Are you Rosa Alvarado? Yes, I am. Hi, my name is Jacqueline Orellana. Sí, muy buena. Sí. How your my math class for room? Yes, I am. Okay. Sí. Entonces sería de que le reporte a la Miss que tiene problemas con el micrófono. Sí, porque quizá, ahorita no... quizás ha de tener mala la configuración. Ahorita ya está. Sí, pero aquí con nosotros ya está el anfitrión. Sí. Que sí. Creo que es. No, el joven, ¿eh? no es Pamela. Pamela es otra chica. Bueno, sé quién. Sí, él es este. No, pero el otro muchacho ni modo, o sea, si no está, no está. Sí. Ok. Si gusta, yo voy a hacer Nicole esta vez. Ok. Y tú, David. Ok. Excuse me, are you del mi campus? No, I am not. My name is Sandra Palacios. ¿Qué nombre dijo? Dennis. Demi is over there. Oh, sorry. Are you... Yes. Oh, my God. Ok, ya regresaron todos. Continue. All right. Everybody's back. ¿Lograron practicar? Yes. Yes. Yeah. All right, good. Happy. Satisfied. Nice. Vea los videos y si no, voy a buscar mis apuntes y les explico por qué. Para explicarles si me cuesta un poquito. Pero ahí si no logro entenderlo, yo les explico. Yo porque me llegué con esos videos. All right, good. ¿Qué tal les está yendo con los numbers? ¿Easy? Son los primeros 10 numbers, nada más. No estamos haciendo álgebra, ¿ok? Zero, O. Cualquier de las dos formas está bien. El más común es O en los números de teléfono, in telephone numbers. Pero si decimos zero, no es que esté malo. ¿Yes? Yo por eso al principio cuando estábamos en eso de poner los números con el audio decían, oh, yo, ¿qué número es ese? No, hasta que al final así por instinto me vino el cero. Pero conocí como zero. Zero, oh. Ajá, en los números de teléfono es bien común decir 7039405. Yes. En los digamos, cantidades, operaciones numéricas, sí es más común decir zero, like 2.0, ¿yes? Pero en phone numbers sí es bastante común decir O. Ok, so 0, O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her name is Ana Silva. Her work phone number is 201-555-2491. Her home phone number is 914-555-2714. Her cell phone number is 845-555-1023. También algo que es bastante común es decir cada uno de los dígitos.
o uno por uno, no como hacer dos cifras o tres cifras. Aunque en este caso, por ejemplo, podría ser que sea 800, para no decir A-O-O, ¿yes? Vale, ¿qué número se les dificulta o qué ha sido el reto acerca de los numbers, aparte del O? Para mí el 8. 8. Creo que todo. Sí. All right. El deletrear la palabra 8. Sí, hay que recordar que es E-I-G-H-T. Tiene un solo sonido vocálico que es conformado por dos letras y luego 3 consonants. ¿Ok? Jennifer. Sí, quizás la curiosidad en cuanto a la formalidad del cero. En un trabajo o lo que sea, ¿qué es correcto? ¿El O o el zero? Depende del contexto. Si son cifras, por ejemplo, si usted le dice cuánto te sacaste o cuánto es el rating, usted puede decir 3.0. ¿Yes? Como 3.0. Oh, ok, entonces el cero, el zero es como un limitante, un hasta aquí llegó. No es como... En cantidades, digamos. Ah, en cantidades. Okay. Si usted dice 4 más 0 o 10.0, ahí se está bien decir 0. Y no es que esté mal en teléfono decir 0, pero es más común. Okay. Se puede decir perfectamente. My phone number is 703. Y no hay problema. La gente sí va a entender. Solo que al escuchar a otras personas, generalmente van a decir, oh, no van a decir zero. Ok, gracias. Mm-hmm. All right. Somebody else? No? Good. ¿Ya completaron los exercises de numbers? A mí solo uno me hace falta. Es el último, creo, sí. All right. Bueno, si tiene alguna dificultad, let us know. Ok? Bye. What's this? ¿Para qué nos sirve comúnmente esta pregunta en inglés? Para preguntar qué es algo. ¿Qué es eso? Ajá, cuando no sé cómo se dice, generalmente digo, what's this? Y lo que realmente quiero que me digan es la palabra en inglés, right? What's this? Ajá. Mouse. It's a mouse. Ajá. Or this is a mouse. Ajá. Pero no es incorrecta la otra forma, el how do you say, no. No, o sea, son diferentes formas de preguntar. Okay. How do you say something in English? Uh-huh. Pero esto es como el shortcut, digamos, esto es como el atajo más sencillo. What's this? Your phone. A cell phone, or this is a cell phone, right? Ajá. What's this? This is a glass. Generalmente usamos glass cuando el material es de vidrio. Con el plastic, usualmente decimos cup, como coffee cup. It's a cup. Uh-huh. All right. Entonces, ¿qué es lo que generalmente andamos en nuestros bolsos? When we go to work, when we go to study. Y hay gente que aunque solo vaya a dar una vuelta, lleva un su bag. De mí no estoy hablando, Miss. De mí no estoy hablando, por favor. Mi excusa es que llevo la bebé. Para llevar todo. Ok. De rigor, digamos que the keys, right? Now, a computer. A cell phone, sunglasses, a wallet, a hairbrush, y ahí depende de nuestra credit card. Credit cards, okay. Dewey. Documents, exactly. License. License, everything. License. Ahora, pues también mucho más común andar laptops, tablets, más electronics, ¿verdad? Okay. Con esto vamos a practicar. This is a, tal cual la letra,
No, y que no era A, pues ya me confundí. No, este es un artículo representado por la letra A, pero suena A. This is a book. Yes. Y an, cuando la palabra inicie con vocal. Entonces decimos, this is an eraser. Exactly. This is a book. Book. This is an eraser. Exactly. ¿Y eso significa? Esto es. One. One. Esto es. One. Right? This is a book. This is an eraser. This is an English book. This is a dictionary. All right? Bye. Yes. Eso es el article. In English, it's, this is a, this is an. So, if I have an object, I can say, oh, this is a cell phone. Yes? This is a mouse. I'm sorry, my dog is sleeping all the time next to me. Do you hear? All right. This is an English book. Number four. This is a dictionary. This is a dictionary. Number five. This is a notebook. This is a notebook. And number six. This is an encyclopedia. All right. Y aquí tenemos otro montón de palabras que podríamos encontrar. Board, book bag, cassette player, ya no existen. Chair, clock, desk, dictionary, door, map, pen, pencil, table, wall, waste basket, window. This is a board. How do you spell board? B-O-A-R-D. Pero como no estamos en un espacio así, vamos a mostrar dos o tres objetos que tengan cerca de ustedes. Y vamos a hacer la question. ¿Cuál sería la question? What's this? What's this? Y la otra persona que esté en su grupo le va a decir. Esto es. Ajá, y la respuesta. This is a cell phone. ¿Yes? Si yo estuviera trabajando con Jessica y yo le muestro algo y le digo. What's this? It is a mouse. It's a mouse. Or this is a mouse, right? Exactly. This is a mouse. This is a mouse. Exactly. Bye. ¿Tienen listos los objetos? You ready? Yes. Be creative. This is another. I am ready. Una pregunta. Dígame. Está el this y this is, ¿verdad? This is. ¿Cómo? Teacher, me this escucha. Is, yes. Hay un usuario ahí que le digo que no funciona para que no lo agregue al grupo porque me mete en otro. Ok. Y tengo perfect. Dos. Ajá. No problem. Y unirse. Sandra siempre se me queda con Mónica, please. Es que Mónica tiene dificultades técnicas para conectarse a los grupos. ¿Yes? Can you hear me, Sandra? ¿Y ahora? This is a mouse. This is a mouse. Y la otra muchacha no se unió. Aquí estoy. ¡Ah! ¡Hola! This is a... Super. Ese ¡ay, sí, Jesús! No sé cómo se dice. ¡Topper! ¡Top! ¡Topper! ¡Ah, sí! ¡Top! Nos conocemos como herméticos, ¿verdad? Aquí en español. Hola, ¿quién comenzaría? Usted sigue, Erika.
¿Ya terminaron, pues? No, a usted le toca. Ah, es que no escuché nada que hablaban. Sí, lo que pasa es que ya terminamos. Y le toca a usted, después a David, después a Andrea. Vaya, yo no tengo nada cerca, pero... What is this? Ay, como hay cortina. This is a call time, creo que es. Ajá. Ahora esto. What is this? This is a window. Uh-huh. Ahí le toca a David. What is this? This is a paper. Yeah, a paper. Paper. Le toca a Andrea. What is this? This is a... Is a... Toe? No, no sé cómo se dice toalla. Jaque mate. Sí. Towel. ¿Cómo se dice? Towel. Howell. Yo porque no sé cómo se dice. Backpack. Backpack. A backpack or a school bag. Mm-hmm. Oh, a school bag. Mm-hmm. Kid. School bag. Backpack. Okay. Any question? No? No, teacher. Everything clear? Everything okay? Everything fine? I'm fine. All right. Good. Very good. Very good. Teacher? Yes? How do you spell reloj de mano? Watch. Así, watch. Yes, como el verbo watch. W-A-T-C-H. Watch. Okay, mm-hmm. Thank you. Y el de pared es clock. Ajá, ¿cómo, okay. ¿Cómo se dice saltacuerda? Rope. Rope. Jumping rope. Jumping. Está bien, rope. Jumping de saltar, ¿verdad? Ajá, jumping rope. Okay. Uh-huh. Anything else? Y gancho de pelo. Hair, como el cabello, hair clip. Ah. Como los clips de papel, que esos son paper clip. Y de cabello, hair clip. Thank you. ¿Qué otro vocabulary le surgió? ¿No? El towel. Oh, la toalla. Towel. T-O-W-E-L, towel. Towel. Oh. Y cargador. Charger. Again, toalla, por favor. Charger. Mirror. 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 Aquí mirror. En el chat se lo voy a poner, don't worry. Towel. Okay, por favor. Y un gancho de ropa.
de ropa, la ropa, de tender la ropa. Ajá, de esto. Hanger. Hanger. ¿Cómo es para colgar? Hanger. ¿Cómo? The Hunger Games. Teacher, teacher, hi, sorry. Y, what's your name? Blanca Portillo. Blanca, Blanca, Blanca. What okay. is hanger? Hanger es el gancho de ropa, para colgar la ropa. Y puede ser clothes hanger. No, y los chiquitos, los chuchitos. Los chuchitos. Grips. Yes. Vamos a ir diciendo little dogs. Little doggies. La mente. Ajá. Like ya le habíamos puesto el little hunger. No, hunger es para colgar, like this. Okay. All right, good. Thank you very much for attending the class. We continue tomorrow and we finish tomorrow with the first week and the first two sessions, all right? All right. Bye. 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 Goodbye. Bye. See you tomorrow. Bye. 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 Good night. Good night. Good night, teacher.